En esta noche de difuntos, no podía faltar sin relataros, más bien contaros, una leyenda de las tierras toledanas, el fantasma del castillo de San Servando. Vicente Mena escribió esta leyenda el 20 de diciembre de 1923 en la revista Toledo, en su número 191. También se puede recoger en el libro La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, de Javier Mateo y Luis Rodríguez Bausa, en la antología de Luis Moreno Nieto y en la página leyendastoledo.com. Aunque sí es cierto que esta leyenda es mucho más antigua, mucho más antes de que Vicente Mena la plasmara en la mencionada revista. El castillo de San Servando en Toledo ha tenido variados habitantes desde su remota construcción, allá en la época árabe. Es por ello que cuando estuvo bajo el cobijo de los caballeros templarios, se originó la leyenda que se relata a continuación. Este castillo se encuentra junto a la ribera del Tajo y la Academia de Infantería. Su construcción fue en un principio como monasterio en 1024 en tiempos de Alfonso VI, en 1088 convirtiéndose posteriormente en el Alcázar debido a la amenaza del reino cristiano y las posibles entradas de los musulmanes por el puente de Alcántara. 59 años después, en 1147, Muñoz de Cervatos conquistó el castillo de las manos de los moros. Con la total expulsión de los musulmanes de la península ibérica, la fortaleza fue perdiendo paulatinamente su función de defensa, quedando relegada al olvido. Desde el castillo se puede divisar la vista defensiva de la ciudad de Toledo y del Tajo, el río que la bordea, en lo que era la ciudadela medieval. Y ahora os contaré esta inquietante leyenda, el fantasma del castillo de San Servando. Varios doblones incrementaban el peso de la escarcela del soldado don Lorenzo de Cañada. Tipo alto, moreno, de abundante melena ocultada en parte por un chambergo oscuro, ancho de alas y tocado con un cintillo de esmeralda y una gran pluma amaranto. Entre delgado y recio, de ojos vivos y penetrantes, paseó sus fanfarronerías por tierras de Italia y Flandes, encontrándose ahora en la toledana Zocodover, mirando como ganapanes y cicateruelos hacían de las suyas, intentando escurrir el bulto ante la autoridad que intentaba vigilar cuanto pasaba entre el numeroso gentío que pasaba por tan conocida plaza. Llegada la hora del toque de queda, los grandes portones de murallas y puentes echaron su cerrojo, no sin cuidado de dejar algún vecino afuera, pues tan recias defensas no se levantaban hasta la próxima mañana. Ya avanzada la noche, los vigías del puente de Alcántara informaron de movimientos de antorchas en las almenas del castillo de San Servando, escuchándose voces en el silencio de la noche. Pocos minutos después, los del castillo avisaron a la guardia del puente pidiendo auxilio, y el capitán de estos, que era don Lorenzo de Cañada, mandó al sargento de guardia con 10 de los que tenían famas de valientes para enterarse de lo de allí acaecido. A la vuelta del retén y recibiendo informe de su sargento, partió de inmediato hacia la puerta de 12 cantos, dándose a conocer a la guardia y accediendo al alcázar, morada del alcaide don Ferraciz, que recibió el capitán a pesar de lo avanzado de la hora.
¿Decís que el muerto es? El alférez Valdivia. ¿Y cómo se explica el suceso? No se sabe. Todo es tan extraño. ¿Habéis comprobado las cuevas del castillo? Todo ha sido minuciosamente registrado por los soldados. ¿Qué heridas presenta el fallecido? Una sola, y en el corazón. Tras este breve interrogatorio, quedaron en decidir al día siguiente para investigar con más detenimiento el suceso. El suceso de aquella noche en el castillo corrió de boca en boca por la ciudad. El alcaide, tras interrogar a guardias del castillo y no encontrar solución alguna a la muerte del alférez, decidió doblar el número de guardianes. Nombró al joven don Diego de Ayala como jefe de la guardia del castillo, con gran renombre por su valentía. Esa misma tarde, el joven tomó el mando del castillo doblando guardias. Transcurrieron las primeras horas de la noche sin ningún hecho que destacar. Pero a eso de las 12, hora de aquelarres y pactos demoníacos, tuvo la necesidad don Diego de bajar al patio, haciéndolo por la escalera del torreón del este, pero cuando estaba a mitad de camino, la vela que portaba en la mano repentinamente se apagó, y sintiendo una mano fría que agarraba con fuerza su cuello, sintió como una dura hoja atravesaba su pecho y, exhalando un grito de dolor, se desplomó inerte sobre las escaleras. Una vez descubierto el cadáver, los soldados buscaron de nuevo por todo el castillo, cuevas, parajes cercanos, pero de forma infructuosa. El terror iba en aumento entre todo hombre que habitaba en el castillo. Los días siguientes, reunidos de nuevo los capitanes en el alcázar, decidieron abandonar la defensa del castillo y repartir la guardia por las murallas de la ciudad. Durante días, el castillo de San Servando, oscuro, abandonado, era observado por cientos de ojos temerosos iluminados por antorchas desde las murallas que daban al Tajo. Pasaron varias semanas y cuando se olvidaban las muertes acaecidas, un nuevo rumor vino a turbar la tranquilidad de la ciudad. Algunos guardias de la muralla afirmaban que una sombra aparecía en el torreón norte todas las noches, asemejándose descomunal guerrero, cuya armadura lanzaba resplandores azules y verdosos. Nadie se atrevía a pasar cerca del castillo. Incluso por el día, pocas gentes querían acercarse a las murallas que ocultaban tan terrible misterio. Todos ya conocían que un fantasma habitaba en el castillo de San Servando. Pasó el tiempo y no eran pocos los que echaban en falta al capitán don Lorenzo de Cañada. Ya no se le veía por Zocodover, y muchos pensaban que había huido de la ciudad por miedo a tener que cumplir con el deber de entrar en el castillo y enfrentarse al ser que habitaba en su interior. ¿Dónde estuvo esa semana que faltó a su acostumbrado paseo? Nadie lo supo. Mas es cierto que una noche en la que el viento soplaba con intensidad y la lluvia caía sobre las piedras de la muralla, don Lorenzo mandó abrir la puerta de alcántara y, tomando una antorcha y su espada, partió decidido a enfrentarse con el fantasma, buscando acabar de una vez por todas con el misterio que tenía sus tropas amedrentadas. Llegó a la puerta del oeste que mira la ciudad, encontrándola cerrada. Esperó largo rato en la puerta, dando al final dos golpes en la madera, rudos y secos, que resonaron en el interior del castillo, con ecos misteriosos y funerales. En el mismo instante de finalizar el eco del segundo toque, la puerta se abrió sin que mano alguna ayudara a su movimiento.
con su acero toledano desnudo y precediendo a su figura, penetró en el castillo. Llegando al patio, no sin antes hacer la señal de la cruz, como correspondía a un capitán de su majestad, don Felipe II el Prudente. El fantasma del castillo de San Servando no ha vuelto a verse en las almenas desde que don Lorenzo entró solo en el patio, capa al brazo y con hoja toledana abriendo camino. ¿Quién era el fantasma del castillo? Solo don Lorenzo lo supo y nadie más consiguió extraerle esta información, a la que el capitán respondía con una leve sonrisa cuando algún pilluelo o soldado le interrogaba sobre tan maligna presencia. Narra esta leyenda que desde entonces el fantasma desapareció merced al arrojo de nuestro héroe. Desde la noche del lobo, os deseo un feliz Halloween y noche de difuntos.